Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! I cannot play this role anymore. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We will not rest until there is justice and accountability. Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Que continúa ejerciendo presiones importantes en las economías emergentes. Para eso, obviamente, no necesitas ni talento, ni escuela, ni saber pintar, ni saber nada. Gracias por estar con nosotros. Hoy a todas luces, pues estamos previendo lo que sucederá un poco en el panorama nacional relacionado con el Día Internacional de las Mujeres, que se conmemorará el próximo domingo, el 8 de marzo. Hoy tengo una invitada, de hecho, que viene desde la Ciudad de México y nos vamos a dirigir en varios rubros. Uno de ellos está relacionado con el marco legal, el marco normativo que se encuentra en México para poder justamente frenar o intentar frenar la violencia en contra de las mujeres. Así iniciamos a todas luces. Eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. La violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación a sus derechos humanos con consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso mortales para las víctimas. Además de afectar el bienestar de las mujeres que la padecen, la violencia ejercida en contra de ellas también impacta negativamente a sus familias, comunidades y países. Si bien existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres, la falta de armonización de las leyes estatales de violencia contra las mujeres y de los códigos y procedimientos penales con la normatividad federal ha dado lugar a tratamientos diferenciados que constituyen un obstáculo para garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de los esfuerzos de las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar a las víctimas el acceso a servicios integrales y multidisciplinarios para su atención y el acceso a la justicia. Algunos datos. En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRE 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia a lo largo de su vida, mientras que en el año previo a la entrevista, la cifra fue de un 40%. Esta información está disponible en el portal de la organización ONU Mujeres México. Pues así estamos iniciando el día de hoy hablando acerca de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres en este marco legal. Y bueno, el contexto que ponemos como un punto de partida es este de la ONU Mujeres, la Organización de las Naciones Unidas, específicamente dedicada a este gran grupo. La mitad de la población, decía hace algunos meses uno de los invitados que estuvo aquí justamente en este programa, algo debe estar sucediendo en nuestro país, que la mitad de la población mexicana está en riesgo. ¿Por qué no se ha atendido de la manera adecuada? Hoy vamos a platicar, les decía, con un especialista que además viene desde la Ciudad de México, no específicamente a este programa, pero también incluido dentro de su agenda, la maestra María del Rocío Corral Espinosa Monsiváis. Ella es catedrática del Colegio Universitario del Distrito... Algo sucede, me pasaron mal. A ver, bueno, vienes como invitada del Comité Institucional para la Equidad de Género. Gracias por estar con nosotros. De entrada, gracias. Bueno, vamos a platicar acerca de lo que está sucediendo en el país. Es innegable el contexto nacional en el que se está presentando esta conmemoración, que
dicho sea de paso, nunca se ha motivado que sea una celebración del Día de las Mujeres. Ese día las mujeres no esperan que les regalen una flor, que les regalen chocolates, que les regalen una paleta. Y sabemos más o menos parte de la historia del por qué se genera esta conmemoración a partir de un hecho trágico en los Estados Unidos. Antes que nada, ¿qué es lo que está sucediendo en México para que hoy más que nunca no lo conmemoremos como tal? No es una celebración. Primero que nada, muchísimas gracias, Richie, por la invitación. Sucede que las mujeres estamos hartas, ¿no? A través del tiempo, por ejemplo, nosotras en la Ciudad de México pertenecemos a una organización que es el Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, y tenemos 33 años trabajando. Yo tengo casi 20 años como directora de la asociación, y vamos viendo y hacíamos el análisis qué pasaba con las mujeres y la violencia, digamos, hace 20 años, hace 15. Siempre ha habido violencia. Pero lamentablemente. Pero ¿no? Hemos llegado a un punto en donde decimos las mujeres, ya estamos hartas, no puede ser posible que en este, vamos, que se nos reconozca que las mujeres tenemos derechos humanos, y en particular derechos humanos de las mujeres, porque si no lo decimos no existe. No es posible que se nos reconozcan derechos, pero tengamos una limitante para poderlos ejercer. No es posible que las mujeres tengamos limitado nuestro derecho a la libertad de tránsito, por ejemplo. Y entonces las mujeres no salgas después de las 8, no salgas a tomarte una copa. Como si el problema fuera de las mujeres. Y muchas veces cuando suceden las violencias, los delitos incluso en contra de las mujeres, se juzga a las víctimas, se revictimiza incluso, porque claro, estaba borracha, claro, estaba enseñando de más, claro, porque no estaba en su casa. Y ese no es el punto. El punto es la agresión. Y no es posible que de 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Seguimos con el mismo discurso, digamos, como desde las propias autoridades de la Administración y Procuración de Justicia, por ejemplo, ¿no? En donde a la víctima se le carga la responsabilidad del delito. Y yo todas las capacitaciones que doy, ¿no? Que imparto, les digo, vamos a suponer, ¿no? Les roban la bolsa. ¿A poco le decimos no? Tú tienes la culpa de traer bolsa, estás viendo la inseguridad y traes una bolsa. Ahí no, ahí todavía decimos no. Ay, afortunadamente no te hicieron nada. Pero cuando se trata de delitos o de conductas cometidas en contra de las mujeres, se vuelca la responsabilidad a la víctima. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, el acoso y el hostigamiento sexual, tanto laboral como escolar, ¿no? En el ámbito laboral o escolar, por lo regular se responsabiliza a la víctima. Y así en el ámbito familiar, es que ¿por qué no te fijaste? Estaba yo viendo la noticia de una mujer, ¿no? Que fue víctima de violencia, casi feminicida, violencia feminicida que no llegó a un feminicidio. Y entonces los comentarios en las redes sociales era, pero pues es que cómo te metiste con un casado, oye, tan bonita, cómo es que tan... Ah, fue el de la chica saxofonista, por viejo. Entonces, porque tú eres la interesada, porque querías escalar. Y de verdad, como sociedad, es de llamar la atención, ¿no? ¿Cómo se responsabiliza a las víctimas? Y entonces no solamente es víctima del agresor en particular, es víctima institucional si es que no le brindan todos los elementos suficientes para que pueda acceder a justicia y reparar el daño, sino también de la sociedad. Hay una, ahora que marcas lo de las redes sociales, hay un par de historias que les invito a que consulten en Instagram desde el perfil de UAATV. Tenemos activa una encuesta y ya tenemos algunos resultados preliminares. En la pregunta base que nosotros establecimos ahí en esta historia, ahora pues aprovechándonos de las redes sociales para poder tener elementos para esta mesa de diálogo, la primera pregunta es si has recibido algún tipo de acoso, y la respuesta es muy sencilla, sí o no. De los votantes, 40
dicen que sí, la gran mayoría. 12 dicen que no. Luego lleva una segunda historia y habla acerca de, por ejemplo, las opciones que nosotros proporcionamos para las agresiones que normalmente se presentan son piropos o silbidos, una nalgada o un pellizco, por ejemplo, más de las anteriores o ninguna de las anteriores. Y de hecho, el piropo y el silbido no es lo más, lamentablemente. 16 dicen que les ha sucedido de esta forma, las nalgadas y la persecución en la calle, 4 responden de esta forma, más de las dos anteriores, 23% quiere decir que estamos considerando otras violencias que no nada más son las que nosotros estamos mencionando, y ninguna de las anteriores, afortunadamente, quizá 10 personas hasta el momento han dicho que no, ninguna de las anteriores. Pero si uno va e investiga de manera así, empática, de manera informal quizá, con nuestro círculo social, a mí me ha sorprendido de verdad la cantidad de mujeres que expresan que en algún momento de su vida han recibido algún tipo de agresión. Todas las mujeres que yo conozco han recibido algo. Y las que no conocemos, todas. En una conferencia que daba ayer precisamente en Ciudad de México, les decía, a ver, levanten la mano quienes no han sufrido algún tipo de acoso o hostigamiento sexual en su vida. Todas, claro. En algún momento, todas. Y aquí me llama la atención, por ejemplo, en esta respuesta de que ninguna de las anteriores, ¿por qué? Fíjate que el piropo, por ejemplo, en muchas ocasiones no es considerado como parte del acoso. ¿Por qué? Porque dicen, es parte de nuestras tradiciones, es parte de nuestra comunicación. Y desgraciadamente la gente no sabe, sobre todo en el ámbito laboral. Me voy a basar solamente en el ámbito laboral, el acoso y hostigamiento sexual, pero en el ámbito laboral. Decimos, a ver, no. La Suprema Corte se ha pronunciado, acordémonos que es nuestro máximo tribunal, ¿no?, que son actos o comportamientos de índole sexual y que se traducen en muchísimas formas. Una de ellas es el piropo, porque el piropo tiene que ver con una connotación sexual a través del cuerpo. Qué bonita estás, ¿no? Qué guapa te ves, qué buena te ves. Como si las mujeres se vistieran y se arreglaran para los hombres. Y al contrario, finalmente es una expresión personal. Tenemos que hacer una pausa, permíteme que te interrumpa. Tenemos, por supuesto, mucho más que compartir contigo en este diálogo. Hoy estamos platicando a todas luces acerca de el freno que se necesita en nuestra sociedad, en todo el mundo, por supuesto. México, pues lo tenemos más en el foco de atención, pero en general, el freno a la violencia en contra de las mujeres. Vamos a la pausa.
Gracias por continuar con nosotros en A Todas Luces. Hoy estamos platicando acerca del freno que pretendemos, ojalá que se pudiera presentar y de la manera más inmediata posible, el freno a las violencias. Resulta que hice un ejercicio en redes sociales también, quiero compartírselos porque es muy interesante, si no es que escalofriante incluso. Les voy a mostrar una serie de aplicaciones que se dieron en las redes sociales. Yo publiqué gracias a un texto que me encontré ahí en el muro de una amiga en particular. Lo voy a leer textual para las personas que nos siguen a través de Radio Universidad. Lo estamos viendo en pantalla, la publicación que hice en Facebook. Dice así textual: para quienes no han quedado, a quienes no les ha quedado aún claro, ¿quieren saber por qué el paro del 9 de marzo? Las invito a hacer este experimento. Escribe tu nombre en Google, que es un buscador, que ya de por sí esa palabra tiene un escalofriante término, ¿no? Escribe tu nombre en Google junto a la palabra hallada y dale buscar. Por ejemplo, María Hallada. Se encuentra, me cuentan cómo les fue y adjuntan una foto de la búsqueda. Desaparecemos, dice una frase, desaparecemos voluntariamente por aquellas desaparecidas en contra de su voluntad con el hashtag ni una menos. ¿Qué resultados surgieron? Y esto es lo interesante. El primer resultado que recibí, por ejemplo, es de Erika. Erika, cuando pone en el buscador hallada más su nombre, uno de los titulares que le aparecen entre las noticias relacionadas con esta búsqueda dice: Erika fue violada y se presume que la aventaron desde edificio en La Roma. Esto fue publicado en razón.com.mx. Otra de las personas que participó en este ejercicio dice así: indígena y discapacitada, a Carmen la mató su esposo en Huehuetla. Esto fue publicado en municipiospuebla.mx. La tercera de las participaciones fue así: encuentran con vida al hijo de Laura Patricia, joven hallada muerta en la puerta de su padre en sdpnoticias.com. La cuarta participación: hallan sin vida a niña en parcela de Morelos. Esto fue en la página abcnoticias.mx. Vamos a otra, que también fue publicada en milenio.com. En Sonora hallan a estudiante reportada como desaparecida. Esta es otra de las muchas noticias que se dan a conocer. Y la última que le quiero presentar el día de hoy es: no vengas, estoy cansada. El misterioso último mensaje de WhatsApp de Claudia Repeto, esto publicado en la capital mdp.com. Los titulares, pues ahí los ven. Escalofriante el ejercicio, algo muy sencillo que nosotros podemos hacer en las redes sociales. Digo, sencillo en términos de operación, pero cuando te enfrentas a este tipo de cuestionamientos, a este tipo de titulares, ahora ya de hecho ni siquiera son propios de la nota roja, aparecen en cualquier periódico, en cualquier espacio de noticias, en cualquier programa informativo. Así que, pues bueno, continuamos con este diálogo con la maestra María del Rocío Corral Espinosa Monsiváis de la Asociación Margarita Magón. Y es que, ¿a qué te suena esto? Que es definitivamente, insisto, escalofriante. Es una forma de atender justamente la dimensión que tienen los feminicidios en México y por eso el paro del próximo 9 de marzo. Sí, y que va de la mano con la megamarcha, ¿no?, que vamos a realizar en diversos estados de la República. En la Ciudad de México se está esperando un aproximado de 20,000 mujeres. Creemos que vamos a hacer más, ¿no? La megamarcha es el domingo, 8. De hecho. Ah, sí, es el domingo. Y luego el paro el día 9. Quiero abordar los dos eventos porque van como muy de la mano. En la marcha, ¿no?, del día 8, hay toda una serie, digamos, como de campaña diciendo, pero pues que marchen ahí con prudencia, ¿no? Que no vayan a pintar cosas. Y seguimos en una situación de espera que las mujeres seamos, ¿no?, la calladita, te ves más bonita y la mejor portada. Aquí es, las mujeres estamos hartas, las mujeres estamos, ¿no?, en peligro, por lo tanto estamos enojadas y se vale, ¿no? Y el 9 es
el paro de las mujeres para ver cómo nos va como país, ¿no? Sin la producción y reproducción, tanto en el trabajo productivo como en el reproductivo, de las mujeres. Que ahí a mí me parece que han salido también toda una serie de información que a mí me mueve, ¿no? Claro. Me mueve en términos de, salió una nota que nuestro presidente decía, bueno, el lunes, si quieren, tampoco los hombres vayan a trabajar. Yo decía, a ver, ¿no? ¿Qué no se está entendiendo? ¿Qué es un movimiento de mujeres? Que además no es un movimiento conservador, es un movimiento internacional. Un movimiento internacional en donde las mujeres paramos y que, bueno, los hombres... También vi una nota que me gustó mucho de un maestro que les decía a los alumnos hombres, ese día, el lunes, vienen a clases y cada vez, voy a pasar lista, y cada vez que, ¿sí lo viste? Uh-huh. Que nombren a una mujer, tendrán ustedes que decir que las queremos vivas, la queremos viva. Uh-huh. Bueno, esa es una forma de acompañamiento. Claro. Más no, ¿no? Otra vez de, ¿no? Insertarse en los movimientos de mujeres, ¿no? Yo una vez, y lo digo francamente, y ahora aprovecho la ocasión, porque justamente fue hace un año que yo hice una declaración en este programa, incluso, diciendo que yo me considero un hombre feminista. Y relacionado con ello, recientemente he estado documentándome y justo quiero retractarme de aquella declaración inconsciente, pero no malintencionada. Mi labor ha sido solidaria, en el mejor de los sentidos, ha sido de acompañamiento, pero efectivamente entiendo que ser feminista no existe como tal para los varones, pero es algo de lo cual yo personalmente y de manera pública lo quiero comentar el día de hoy, porque muchos hombres también nos hemos tratado de a poner este estandarte como solidaridad, insisto, en el mejor de los sentidos. Y lo pongo con un ejemplo que lo vi recientemente en las redes sociales y dice, ¿tú marcharías en un meeting, por ejemplo, en una marcha, vaya, estarías al frente de la marcha de los 43 desaparecidos? No, porque no eres familiar de los 43 desaparecidos. Al frente van los padres. Al frente van los familiares, al frente va la comunidad educativa que perdió a esos 43 estudiantes. Lo mismo pasa con los hombres que queremos ponernos en la marcha de las mujeres. No tenemos ese lugar y tenemos que entenderlo. Fíjate que yo de verdad te reconozco esta parte porque también el reconocimiento y decir, ok, no soy feminista, no soy un hombre feminista, porque el propio movimiento es de mujeres, ¿no? Y eso me parece importante en términos de lo que tú puedas mandarle de mensaje a los demás hombres. Es decir, no montarse en un movimiento que es de mujeres, para mujeres y por mujeres, ¿no? Tenemos compañeros, ¿no? Parejas, a lo mejor, amigos, hermanos. Que el feminismo no significa que están las mujeres en contra de los hombres. Claro que no. Que de alguna manera acompañan, se suman en algunas acciones, está bien. Pero fíjate a qué punto llega inclusive también el de satanizar, y lo pongo entrecomillado, el propio movimiento. Yo les decía, parte de esa, de ese machismo, ¿no?, que se sube a los, al movimiento, es yo quiero ir a la marcha. Uh-huh. Yo todavía soy más radical y yo diría, ningún hombre tendría que ir a la marcha, porque es una protesta de mujeres, ¿no? Pero bueno, habrá algunos que dicen, fíjate, pero que van atrás, porque la mayoría de los contingentes somos separatistas, ¿no? Entonces, separatistas quiere decir que solamente vamos mujeres. Y que hay una forma de provocar a las mujeres. Déjame te digo, Richie, en la marcha que tuvimos en la Ciudad de México el 25 de noviembre, habían hombres que inclusive, ¿no?, se les paraban enfrente a las chicas y que las chicas estaban, pero sí, súper enojadas, ¿no? Y entonces era como provocar una reacción, claro, para que las chicas, ¿no?, los empujaran, los... Y entonces decir... Y evidenciar. Ah, claro, mira, me está empujando, ahí está la violencia. Mira, ¿no?, las feministas que reclaman, claro, ¿no? Ingenuos, así estúpidos es, casi, ¿no? Así Oye, es. Oye, fíjate que hay un detalle antes de irnos. Nos quedan unos minutitos y quiero hacer un llamado a la dulce voz de mi conciencia, porque nos tiene algo de información relacionado con
el extremo en el que llegamos justamente con el sexismo en nuestra sociedad y sobre todo también relacionado con la tecnología. Dulce, buenos días, antes de que nos vayamos. Buenos días, Rachi. Pues Richie, rápidamente, fíjate que cómo nos afecta que todos los asistentes de voz sean femeninos. ¿Te habías puesto a pensar en esto? ¿Deberían estos dispositivos prescindir de su género? La periodista Marta Sader se aventuró a buscar una respuesta. Emil Amusem se convirtió en el director creativo de la agencia Virtue. Esta ha tenido la responsabilidad de crear Q, la primera voz artificial sin género del mundo, creada para poner fin al sesgo de género en los asistentes de inteligencia artificial y dejar de reforzar lo que consideran una percepción binaria que perpetúa los estereotipos contra los que muchos han luchado muy duro para progresar. Dijo, la razón por la que estos asistentes son hoy en día femeninos es que se basan en datos y estos se basan en humanos. Como humanos, lamentablemente, tenemos una historia de sexismo. Hasta hace no mucho, una secretaria, era casi siempre una mujer y un experto en finanzas, un hombre. Entonces, cuando las compañías de tecnología investigan qué tipo de voz preferirían las personas en un sistema de inteligencia artificial, los datos están conformados por estos sesgos y terminamos con Siri, Alexa, Cortana y Google Assistant, que son voces que suenan femeninas, porque nos están sirviendo, mientras que Watson de IBM tiene una voz masculina, porque nos está aconsejando sobre procesos empresariales complejos. Fíjate qué radical, ¿no? Ahí está el cómo tenemos tan de lleno en nuestra sociedad que a las mujeres les damos órdenes y a los hombres les pedimos consejos. Con esto vamos a prácticamente a cerrar. ¿Cuál sería tu llamado, tú desde la capital, a las mujeres para este 9 de marzo? Sumarnos al paro nacional, al paro internacional. Finalmente, y me quedo con una frase de una mujer, de una mamá de una asesinada, y dice, si no se quieren sumar, no nos estorben. Finalmente, ¿no? Las mujeres que no se quieren sumar, que no nos estorban, van a gozar de lo que logremos. Entonces, me parece que la información es lo más importante. Infórmense qué es el paro nacional, el paro internacional, por qué estamos marchando las mujeres, por qué estamos reclamando las mujeres, por qué las jóvenes están tan enojadas, ¿no? Y de alguna manera también sumarnos a estas protestas. Juntas tenemos que ir. Juntas tenemos que erradicar la violencia contra nosotras y juntas tenemos que gozar y hacer accesibles nuestros derechos. Gracias, Rocío Corral Espinosa Monsiváis, que vienes desde la Ciudad de México. Sí, lo puedo decir, vienes al programa. Sí, claro. Quedas invitada para cuando gustes regresar. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y este es el llamado para las mujeres. Básicamente, sí, en este 9 de marzo, la intención es saber qué sucedería si esa mujer que tenemos ahí cerca, en la casa, en la oficina, en la familia, no estuviera. ¿Qué dejaría de hacer? ¿Qué no haría? Con esa reflexión nos vamos. Gracias.